El homenaje a la independencia nacional del Perú es presentado por nuestra embajadora, señora Cristina Labourex. Embajadores, señores agregados militares, miembros del cuerpo diplomático, apreciados compatriotas, amigos todos. Nos encontramos reunidos al pie de su monumento para rendirle homenaje al libertador don José de San Martín, quien un día como este, hace ya 194 años, proclamó el nacimiento de nuestra república y el inicio de nuestra vida independiente, pronunciando aquellas palabras que como crisol todos los peruanos tenemos grabadas a fuego y que nos emocionan cada vez que las escuchamos repetirse con motivo de nuestra fiesta nacional. El Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. Asimismo, rendimos también homenaje en esta fecha a nuestros ilustres precursores y próceres, el Inca Garcilaso de la Vega, Micaela Bastías, Túpac Amaru, Juan Pablo Vizcardo Guzmán, Hipólito Tinánue y tantos otros sin los cuales no hubiéramos podido alcanzar ese anhelo de independencia, pues ellos sembraron para nuestra tierra la semilla de la libertad. El generalísimo don José de San Martín no fue solamente el libertador del Perú, sino también un hombre de ley, de fortaleza, de inmenso espíritu por la libertad, cuyo mensaje de independencia y humanismo se mantiene vigente. La independencia del Perú que celebramos hoy deviene de un proceso emancipador a través de distintas gestas y que tiene sus inicios a poco tiempo de iniciarse la conquista española. Por ejemplo, en el siglo XVI se lleva adelante la heroica resistencia de los incas de Vilcabamba por parte de Manco Inca primero y luego sus hijos, entre ellos Túpac Amaru primero. En el siglo XVIII se da la gesta del cacique José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru II. Más adelante se dan las acciones bélicas de 1800 a 1824, que fueron la culminación de este proceso para acceder a la ansiada soberanía política. Hechos que constatan la convicción y tenacidad con la que se luchó para lograr la deseada independencia. Este día debemos recordar que la gesta de San Martín no fue la de un caudillo o de un hombre autosuficiente para dirigir los destinos de la naciente República Peruana, sino todo lo contrario. Él convocó al pueblo peruano y lo puso de cara a su destino y a las responsabilidades que como nación independiente debía asumir. Y ese reto se nos legó y sigue vigente. Seguimos día a día, año a año, forjando nosotros mismos nuestro destino y continuaremos nuestra búsqueda de igualdad y justicia. Si bien debemos reconocer que hemos tenido dificultades en el camino, sabemos cuál es la senda a seguir. Estoy segura que seguiremos en nuestra lucha como Estado, como sociedad y como individuos para alcanzar un mejor futuro para nuestra nación y para todos los que somos parte de ella. ¡Viva el Perú! Muchas gracias. ¡Viva el Perú!